Buenas noches, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues venimos de compras y son las 9 casi de la noche. Hemos tenido una odisea para llegar, pero hemos llegado. Y hemos ido de compras. A ver, yo más que todo iba a hacer la reclamación de mi horno, que no me ha llegado y resulta que me he equivocado de tienda. No era en el Diagonal Mar, sino en la maquinista. Yo me equivoqué, porque como miramos tantas tiendas, miramos en Diagonal Mar. Miramos ahí en Barcelona, en la Vía Laietana. Bueno, en la calle Fontanella, al lado del Corte Inglés, ahí también hay otro Mediamar, ahí también miramos. Y luego ya por último lo compramos en Diagonal, en la maquinista. Y yo equivocada con tanta tienda, al final me he ido a donde no era. Pero bueno, no, ellos de una tienda a otra dicen que no me pueden decir porque cada uno tiene sus cosas, aunque sea la misma marca, pero que no me podía decir. Bueno, preciosuras, pues nada, no pasa nada, no hay ningún problema. Ya irá mañana, dice mi marido que va a ir mañana. Bueno, pues nada, yo me he ido al campo, me he ido a Primar, me he ido a dónde más nos hemos ido, a Pull&Bear y a varios sitios, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Hoy me lleva una sorpresa, porque he ido, porque estaba esperando a mi hija y por no estar en la calle esperando, digo, pues me voy al campo. A mí el campo me gusta mucho. Y ya sabéis que yo había comprado esto, ¿vale? La marca Finis es una oferta que hay en el Alcampo, que la tienen hace mucho tiempo. Porque yo ya es la tercera vez que compro, ¿vale? Valen 1 euro 10 pastillas al limón, ¿vale? La marca Finis, que está muy bien. Pero cuál mi sorpresa hoy, cuando he ido, la tenían a 95. O sea, ni siquiera 1 euro, a 95 céntimos me ha costado. Sí, 95. ¿Vale? Y he comprado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He comprado 6, 7. Tenían muchísimas. O sea, si queréis ir al campo, a 95 céntimos. Y van muy bien, ¿vale? Porque yo las llevo gastando y van muy bien. Me gusta mucho cómo deja los cacharros, los deja muy limpios. Me gusta mucho, ¿vale? Esta marca es muy buena marca, yo la recomiendo mucho. En al campo, 95 céntimos. O sea, que aprovechar e ir. 2, 4, 6, 7 he comprado. 7, ¿vale? Vale. Luego compré estas patatas que a mi hijo y a mí me gustan mucho. Y son como gusanitos de cacahuete. Mirad, son muy buenas, están muy buenas. Yo las recomiendo mucho también. Estas me han costado 66. 60, 66 céntimos, ¿vale? Me han costado estas. Están muy, muy ricas. Son de la marca Alcampo. ¿Vale? Aquí. Muy buenas. Vale, esas he comprado tres. Y luego he comprado esto, hierbabuena, de la marca Carmencita, pone aquí. Esta, ¿vale? Que esto no he tenido nunca, yo de esta, hierbabuena. Y me ha gustado, digo, pues la compro. Y esto me ha salido a 89. 89 céntimos. 89, sí. 89. Y luego he comprado finas hierbas de Auchan, de la marca Auchan también. De la marca Auchan, 99, ¿vale? He comprado estas dos, esta es de la marca Carmencita, esta es de la marca Auchan. Y estas dos no las tenía, digo, pues aprovecho y las compro. Tienen muchísimas especias, ya a mí para el pollo, para la carne, para muchas cosas se lo he hecho. Y quedan muy buenas. Las cosas sazonadas con especias quedan muy, muy ricas. Le da un gustito muy bueno. Vale, y por último, en Alcampo, bueno, en Alcampo hemos comprado otra cosa. He comprado esta vela, huele súper bien. Te pone, te quiero siempre pegado a mí. Vela fresa y nata y huele súper bien. Es de esta que lleva dos, como dos mechas. Viene un poquito, me he dado cuenta cuando ya había salido de la tienda. Viene un poquito abollada de aquí, pero bueno, no pasa nada. Y cada vez que la toco me mancho yo. Bueno, es así de dos y huele súper bien. Y esta latita se puede guardar para cuando lo terminemos, pues se cierra y podemos meter aquí cositas. ¿Vale? Es así. La verdad es que está muy chula. Y yo de estas velas que tenían dos, nunca he tenido ni dos ni tres, nunca he tenido. Pero están muy chulas, la verdad. Y me ha salido la vela a 3,31. No me ha parecido muy cara, ¿vale? Y huele súper bien. Si huele igual encendida, es una maravilla de vela, ¿eh? Pero luego ya la cajita también la podemos guardar, porque merece la pena. Bueno, y luego he comprado. Bueno, mi hija. Mi hija.
ha comprado esta nieveta en el Alcampo. Le ha costado 3 y algo. Parece que tiene aquí el ticket. No, eso es de la chaqueta. Vale, de esta que es de Oxford, de la marca esta, que es de tapadura. Y luego las hojas van así. Le ha costado 3 con algo, le ha costado. Ah, no recuerdo. Dice que las quería haber tenido en otro color, pero que no había. Es así por aquí. Y es de tapadura, 3 con algo. Por aquí donde yo vivo vale 4 con algo esta misma libreta. Vale, y luego hemos ido a Pull & Bear. Que mi hija se quería comprar una chaqueta, eso se la ha comprado ella con su dinero. Es una chaqueta que está muy chula, la verdad. Es de estas así. Vamos a cerrarla para que la veáis cómo es. Es muy chula. Y esta le ha costado 40 y... Ah, me pone aquí. Ah, no, mentira. Le ha costado 39. 39, sí. Pensaba que era 33, no, 39. 39, está muy bonita, le queda muy mona. Uy, esto me parece a mí. Ya con la enseño como... Es muy chula, la verdad. Yo tengo una de este material que hace ya 2 temporadas que no me la pongo. Y mañana, mirad, mira por dónde, mañana me la voy a poner. Tiene un gorro con un pelo precioso. La que yo os hablo de la mía, ¿eh? Pero esta es muy chula. Es de este material, lo llevan mucho las chavalas jóvenes este año. Las chicas jóvenes lo llevan mucho. Es así. Vale, es cortita como las que ya le gusta. Su manguita. Y es así de esta tela. Es agradable de tocar, ¿eh? Es bastante agradable. Luego lleva su gorrito. Espera, que se ha pegado esto. Espera. Vale, ahora. Lleva su gorrito aquí. ¿Ves? Que no se va a acabar de ver. Su gorrito. Y bueno, es de esta tela así. Así su manguita. Así. Bueno, y esta ha salido, ya os digo, a 39,99 será. Sí, 39,99. Y luego hemos ido a Primar. No he comprado muchas cosas yo en Primar, pero bueno, alguna cosa escasita, sí. Mi hija se ha cogido esto. Esta bufanda, así de polar, que esto abriga una barbaridad. Una barbaridad, lleva sus pelitos así. Vale, la verdad es que tiene buena pinta. A ella le gusta ir muy abrigadita. Y el cuello es lo más importante, porque luego nos ponemos con angina, constipados, de todo. Es así. Vale, es así bien anchita. Vamos, que para los fríos polares ya eso nos va divinamente. Mira, los pelitos, ¿veis? Vale, y así en este color, que es muy bonita también, muy alegre. Tiene una que la compré yo para una Navidad. Se lo regalé. Y la compré en... Ah, no me acuerdo si fue en H&M. No, en H&M no fue. Bueno, fue en Pull & Bear también. Una tienda de estas fue. O en Zara, algún sitio de esos. Y eso sí, súper grande como esta. Y muy, muy abrigadita también. Y dice, uy, mamá, encantada con esa bufanda. Le gustó mucho. Vale, esta nos ha costado 8. Aquella me costó bastante más cara. Esta nos ha costado 8 euros. Y la verdad es que se ve súper abrigadita, ¿eh? Se ve súper, súper abrigadita para los días de frío que hace demasiado frío ahora ya. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, pues ella en Primar nada más que se ha cogido esto. Y yo como no... Ah, bueno, sí, eso y unos calcetines. Estos calcetines que son un amor, mirad, mirad. Son blanquitos y ella los hubiera querido en negros. 2,50 han costado. Vienen 2 pares. ¿Veis? Vienen 2 pares, aquí lo pone. Pero en negro no habían. O eran más gordos, eran más altos, eran más altos. Pero esto es un amor, mira la textura que tiene este calcetín. Es una... Uy, 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 me encanta. Toda esta textura en invierno es que me encanta. Porque son abrigaditos, abrigaditos. ¿Vale? Y le han costado 2,50. Y yo luego, la loca de las joyas, esa soy yo. Había una gama que nada más que entras en la puerta... Tenían todos estos aritos y me han encantado, preciosuras. No me he podido resistir. Mirad qué aritos más chulos. Mirad qué chulos. Mirad, unos ahí con... Que estos así se llevan muchísimo este año. ¿Vale? Esos con brillantitos. Unos son con brillantitos, otros no, depende. Me han encantado. Sobre todo para estos agujeritos que tengo yo aquí. Vamos a probarlo, que yo sé que os gusta que yo me pruebe. Vamos, yo los he visto monísimos, la verdad.
los he visto. Por ejemplo, hoy llevo, estos que llevo son de allí. Son de Primar. Me los compré hace ya tiempo. ¿Y dónde he dejado yo la tuerca de esto? ¡Ay, la madre! ¿Lo veis? Lo pones así. Y quedan buenísimos. A mí me han gustado mucho. La verdad, mirad. Llevan brillantitos. Unos llevan una cosa, otros otra. A mí me han gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y ahora hasta aquí la tuerca. Son estos. Bueno, los vamos a guardar. Los vamos a guardar y ya mañana. Si eso yo me los pongo, los estreno yo mañana porque es que a mí me encantan. Ya lo sabéis vosotras que a mí me encanta todo esto. Yo me vuelvo muy loca. Eso sí, no los voy a perder. La verdad es que me gustan y por 3 euros que me han costado, mirad, 3 euros han costado. Vale, bueno, yo me voy a poner, si encuentro mi tuerca, hasta aquí. Me voy a poner los pendientes, pero es que me falta la otra tuerca porque había dos, ahora no sé dónde está la otra. Ah, está ahí, está aquí. Vale, se la vamos a poner así para que no se vaya a perder. Aquí. La verdad es que está muy bien. Uy, por Dios, qué difícil. Yo no sé dónde está. Uy, qué locura la mía. Aquí, vale. Se lo ponemos así. Ya es que a estas horas, preciosuras. Vosotras me diréis a mí si yo ya siquiera veo. Que estoy ya más loca yo. Viernes que ya con la locura, padre. Bueno, dejémoslo así. Ahí, vale. Y luego me compré una cosa que me ha encantado. Mirad qué bonitos son. Cadenas del cuello individuales. Mirad estas estrellitas. Estas de aquí. Esta lleva bolitas como pequeñitas en dorada. Esta lleva como un cordoncito y esta también lleva cordón. Hay dos que llevan cordón y estas de aquí y son individuales. Me han costado 4 euros. Y ahora las vamos a abrir para que las veamos. Pero me han encantado. Me han encantado. Y van individuales. O sea, si nos queremos poner una a una y si nos queremos poner todas juntas, pues todas juntas. Yo la verdad que cuando las he visto le digo a mi hijo, uy, digo, me han gustado, digo, yo me las voy a comprar. Dice, pues cómpratelas. Dice, si te han gustado, cómpratelas. Yo pues sí. Porque esto, aunque sean malillas, si no te las pones con perfume, todo eso que es lo que yo estoy haciendo, con las que me compro en Primor, que me he comprado ya bastantes, pues lo que hago es que no me las pongo cuando me... Esto lleva una cosa por aquí. A ver, ahora. A ver si me deja, porque esto lleva... Esto lleva un como un... A ver si soy capaz. Como un elástico. Ahora, ya está. Bueno, pues esta, ya os digo que me han encantado. Que yo soy mucho de estas cadenitas. Cuando llevo los pendientes así en dorado, me gusta llevar... A mí no me gusta llevar en la misma vez... Espera, es que aquí tiene otro. A mí no me gusta llevar en la misma vez oro y plata. En la misma. Por ejemplo, si llevo unos pendientes, que hoy es el caso. Bueno, no. No, hoy lo llevo. Sí. Llevo plata y llevo color oro. No me gusta, no me digáis por qué, no me gusta. Esperarse, ¿eh? Es que llevo unos elásticos esto y no puedo ahora. No me gusta, que hay mucha gente que lo lleva, pero yo si lo llevo dorado, lo llevo todo dorado. Y si lo llevo, ¿lo veis? Y deben ser cortitas porque me da a mí toda la sensación que estas cadenas son cortas. Y están muy bien, a mí me gustan muy cortas. Sí. Uy, tanto. Mirad. Bueno, ahora me lo he puesto muy corto. Pero vamos, que se pueden poner más larguitas, ¿eh? Se pueden poner más larguitas, esperarse. Ahora, mirad. Bueno, a mí es que me gustan cortitas las cadenas, pero bueno, quizá tan corta no. Pero me la he puesto muy corta. Vamos a ponerla un poquito más larga. Pero son de las cosas que a mí me gusta, que se pongan largas. Ahora, ¿lo veis? Ahora sí. Una cosa así es como me gustan a mí las cadenas. Y esta, llevan esta sobre todo, que es por la que me lo he comprado, por la de las estrellitas, esta de aquí abajo, que ahora la vamos a probar. Esta por la que yo me la he comprado. Porque me ha encantado. Bueno, me han encantado todas, que te puedes poner todas juntas, ¿eh?
te las pones todas juntas y también se ven muy bonitas. A ver si soy capaz de yo sacarme esto ahora. Sí, ya está. Vale, pues mira, yo me la he comprado. A ver, me lo he comprado porque me ha gustado, no todas, pero más en especial me la he comprado porque me ha gustado esta de aquí. Mirad, ¿veis? Mirad qué bonita, me encanta. Me encanta. Me encanta. Quizá un poquito más larga porque me la he dejado muy corta. Vamos a poner un poquito más larga. Yo con mis locuras, preciosura, ya sabéis vosotras que yo. Con mis locuras. No, esperad. Que no me la he puesto bien, no me la he puesto bien. Pero yo ahora me la pongo y me la ves cómo queda. Y la verdad es que son de estas que a mí me encantan, ¿eh? Ay, Dios mío, yo y mis locuras. No me sale. Bueno, vamos a probarlo de nuevo. El vídeo se va a hacer largo, pero así me veis. Que yo sé que os gusta. Vale, más o menos. Bueno, más o menos. Mirad, no me digáis que no queda bonita. A mí me gusta mucho. Un poquito más larga, ¿eh? Me la he vuelto a dejar corta. Muy, muy bonita. Con las estrellitas. Llevan muchísimo esas cadenas que llevan las estrellitas, colgantitos aquí. Se llevan muchísimo. Y bueno, pues me he comprado, pues eso. Pongamos que han salido 1, 2, 3, 4. Han salido a. No, 4, no, lleva 5. 1, 2, 3, 4 y 5 con la que llevo. A menos de 1 euro, yo creo. Vale, y esta es muy bonita también. Pues bueno, te pones unos pendientitos en dorado. Y esto, y te quedan buenísimos. No me digáis que no. Pues ya está, preciosura. Pues nada, 4 euros me ha costado. Ahora se van cayendo todas. Vale. 4 euros me han costado. Eso sí, no le pongáis perfume ni nada por encima porque ya sabéis que se ponen feas. Pero quedan súper mega bonitas. Me encantan, vamos. Pues nada, preciosuras. Eso es lo que yo me he comprado. Espero que os guste mis compritas. Y nada, sobre todo esto, las que tengáis lavavajillas, si tenéis al campo, aprovechar porque 95 céntimos están tiradas de precio. Muy, muy, muy baratas. Bueno, preciosuras, ahora ya sí me voy. Ya os dejo tranquilas porque yo venga con mis historias para arriba, para abajo, para acá, para allá. Y mi hija se irá y supongo que se querrá poner la chaqueta y todas las cosas que se ha comprado porque esa es como yo. Le encanta. Cuando se compra una cosa ya se lo quiere poner. Pues como hay que ser, preciosuras, ponérselo. Bueno, pues nada, os dejo. Mando un besito fuerte para todas y para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.